formación comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Toda la vida cristiana está impregnada del sentido comunitario. En el Antiguo Testamento, las acciones salvíficas de Dios se dirigieron casi siempre al pueblo desde la vocación de Abraham. Jesús mismo, enviado como salvación del pueblo, reúne un grupo de seguidores para formarlos en común. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el padre Luis Alfonso Martínez Gallo, discípulo de Jesús. Quiero compartir con ustedes este tema dentro de la formación comunitaria, que es acerca del misterio de la Santísima Trinidad y su relación con nosotros dentro de la vida comunitaria. Para ello quiero valerme, en primer lugar, de algunas citas de la Sagrada Escritura, explicar qué es la Santísima Trinidad, puesto que es un misterio, difícilmente lo podemos abarcar totalmente, pero explicar algo y luego aplicarlo a la vida comunitaria y el llamado que tenemos a formar parte de la vida de la comunidad. Comenzamos pues poniéndonos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que tú, que has venido a nosotros por Jesucristo y en Jesucristo tu Hijo, nos sigas asistiendo con la fuerza de tu Espíritu Santo para poder vivir el llamado a ser iglesia, a ser comunidad, como tú quieres que vivamos y como tú nos has enseñado, viviendo el misterio que tú eres la Santísima Trinidad. Ilumínanos hoy, Espíritu Santo, y acompáñanos. Mamá María, guíanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, pues, comenzamos leyendo el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en los versículos 19 al 23, perdón. Y le llama Padre, es decir, pensemos en toda la función que un padre aquí en la tierra puede realizar, pues la función de gobernar, de dirigir, de dar vida, de alimentar, de enseñar, de cuidar, etcétera. Pues todo eso, al llamarle padre y al invitarnos a que nosotros también le llamemos padre, nos está enseñando y mostrando a él, al Padre. Y con todo este sentido que hemos hablado de los padres aquí en la tierra, por tanto, Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, a quien llamamos, porque Jesús así nos lo ha revelado, Padre, es un verdadero Padre para nosotros. Provee, da vida, gobierna, cuida, enseña, vela en todo momento por nosotros. Es un verdadero Padre, el Padre aquí en la tierra, por muy santo que sea cualquiera de los papás aquí en la tierra, pues es imperfectamente, pero el Dios nuestro Padre es perfecto. Pero luego habla también de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo? Dice: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Aquí entonces aparece la tercera persona de la Santísima Trinidad con un nombre. Jesús le llama Espíritu Santo. Una manera de llegar mediante el soplo que Jesús realiza a sus apóstoles en ese momento. Y viene en cuanto enviado. Como el Padre me envió, también yo los envío. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el enviado del Padre y el enviado del Hijo. Es el soplo divino. Así como Dios sopló sobre el hombre una vez que lo había creado, sopló, dice el Génesis, el aliento de vida, así en la nueva creación realizada por Jesucristo, en cuanto enviado por el Padre, viene a ser el enviado y a soplar sobre nosotros ese aliento de vida, para que nosotros en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, tengamos también vida. Aquí pues se conjugan estas tres personas divinas: el Padre, que envía a Jesús,
Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que viene a realizar la misión del Padre, que el Padre le encomendó, y el Padre y el Hijo, que envían a su vez al Espíritu Santo, que viene a ser como ese soplo de vida para que tengamos vida en él. Y esa llegada del Espíritu Santo hace posible la comunidad, hace posible que vivamos la comunidad, porque una vez que sopla sobre ellos y que reciban el Espíritu Santo, entonces les da una orden. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. En toda la vida de la iglesia, en todo el camino del ser humano, que seguimos a Dios, que seguimos lo que Dios quiere, por nuestras imperfecciones humanas, constantemente vamos a tener que perdonarnos, y para perdonar solo lo podemos hacer desde el Espíritu Santo, que Jesús sopla sobre nosotros y envía por medio de Él mismo y su misión salvadora a nosotros para poder vivir esta vida comunitaria. Luego vamos también a leer otro texto de la Sagrada Escritura, que es Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19. Repito, Mateo 28, 18 al 19. También el contexto es: ya Jesús ha resucitado, está a punto de ascender, está con sus discípulos en el lugar en que él lo citó, y ahora les da como la última enseñanza, pero también la misión, dice la Escritura. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Por primera vez en la Sagrada Escritura aparecen seguidos los nombres y las personas de la Santísima Trinidad. Dice Jesús: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todo lo que yo les he mandado. Así que une a las tres divinas personas en una acción, en la acción de bautizar, es decir, de sumergir. Vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, es decir, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Recordemos que bautizar quiere decir sumergir, meter en. Si Jesús pide que seamos bautizados en la persona, es meternos en la persona del Padre, ser metidos en la persona y sumergidos en la persona del Hijo, y ser sumergidos, metidos en la persona del Espíritu Santo, de tal manera que desde el bautismo nos vivamos desde ellos, desde la Santísima Trinidad. Vamos a hacer ahora un corte y continuamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, alegría. A Tijuana llega Ministerio de Música Gesed. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con Gesed. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativos 60 pesos, niños y adultos. Ministerio de Música Gesed, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano.
segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Hijos míos, yo, el rayo hermoso de la aurora, destruiré con la llama de amor de mi Inmaculado Corazón la llama de odio. El Semanario Católico Presencia lo invita a la conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María con el Padre Juan Rivas, sábado 8 de junio, 6 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Para más información, marque al teléfono 971-0557, 971-0557. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Formación Comunitaria. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy el Padre Luis Alfonso Martínez Gallo, el Padre Gallo, discípulo de Jesús, quien con mucho gusto quiero compartir con ustedes este tema sobre la vida comunitaria y su relación con la Santísima Trinidad. Les decía hace un momento, antes del corte, con base en la cita de Mateo 28, 18 al 20, cómo Jesús muestra a sus discípulos y pide que a quienes vayan evangelizando los bauticen, es decir, los sumerjan en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hacer aquí entonces un espacio pequeño para explicar qué quiere decir bautizar, qué es lo que está pidiendo Jesús. Bautizar es meter dentro, es sumergir, es meter dentro de, siempre el ejemplo más claro que se me ocurre siempre es como cuando tenemos un chocolate caliente y ustedes agarran un pan y lo sumergen en el chocolate, el pan queda lleno, impregnado del chocolate y hasta queda más sabroso, hasta se nos hace agua la boca, pero queda también transformado. Ya difícilmente podemos decir que le podemos sacar el pan y sacar el chocolate, porque ya al sumergirlo han quedado impregnados los dos y se ha transformado en un alimento todavía hasta más sabroso. Pues algo así pide Jesús que hagamos, que seamos sumergidos en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Este y que Jesús pone ahí, dice, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este y hace la diferencia entre las personas. Son tres personas distintas, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos pide seamos bautizados en ellos, es decir, sumergidos, que nos vivamos desde ellos, podamos vivir desde la persona del Padre, desde la persona del Hijo y desde la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizaron, fue el inicio de la vida trinitaria en nosotros. Dejamos de ser hijos, en mi caso, de Martínez Gallo, para ser Hijo de Dios. Ahora, desde el bautismo somos hijos de Dios y ese es el fundamento sólido que el Señor nos ha regalado desde el bautismo, es ser sumergidos, ser llenos, vivirnos desde estas tres personas divinas. Entendamos pues que son personas. ¿Qué quiere decir que sean personas y que sean distintas? Pues, así como nosotros, que somos una persona, por mucho que nos parezcamos a nuestros familiares,
a nuestros papás especialmente, pues somos personas distintas, no podemos ser iguales, aunque físicamente tengamos ciertos rasgos, cada persona somos distintas, no existe, ni ha existido, ni existirá una persona igual a nosotros, de ahí que Dios nos hace y nos comparte su ser de personas. Somos personas distintas, al igual que la Santísima Trinidad, pues cuando Dios nos creó, dice, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Compartió con nosotros su misma realidad de ser personas en todo el sentido de la palabra, personas libres, personas pensantes, con la capacidad de decidir, y eso es lo que en él somos. Y así es, son las personas en la Santísima Trinidad. Y otro texto que nos ayuda a distinguir esto es Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Vamos a leerlo. Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15. Dice así la Escritura: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os lo explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho, recibirá de lo mío, y os lo explicará a vosotros. Palabra de Dios. Nuevamente, Jesús está solo con sus discípulos. Aquí está en el marco de la última cena, en la intimidad, en la cercanía con los amigos. Jesús se está autorrevelando a sus amigos y les está diciendo qué es lo que va a suceder. Y se revela nuevamente a él mismo, a Dios, en la Santísima Trinidad. ¿Qué está diciendo de cada una de las personas? Primero, es Jesús el que está hablando. Es Jesús el que habla, y al hablar es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el enviado, el que está revelando al Padre y el que está también prometiendo al Espíritu Santo. Y les dice, cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, que le llama Espíritu de verdad o de la verdad, los guiará a la verdad completa. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, viene en cuanto enviado por el Padre y por el Hijo, viene a nosotros a realizar una misión concreta. ¿Cuál es esa misión? Dice, los guiará o los conducirá a la verdad completa. Conviene aquí que hagamos un ejemplo para poderlo entender un poco más. Cuando nosotros manejamos un auto, nos subimos y lo conducimos, es decir, lo usamos, lo manipulamos para que nos lleve a donde nosotros queremos. Utilizamos la fuerza de ese automóvil, creado precisamente para la movilidad humana, y lo manipulamos a través del volante, a través de cada uno de las partes del vehículo que nos lleve. Si vamos a ir de la casa al mercado, entonces nos conducimos así, y nosotros somos los que vamos conduciendo. Pues si el Espíritu Santo viene a conducirnos, pues es que necesitamos dejar que Él nos conduzca. Imaginémonos que un carro se oponga a que lo conduzcamos, que se ponga duro el volante o no funcionen los frenos o el acelerador o una llanta que se oponga a que lo conduzcamos, pues no es posible, tenemos que ir a que lo reparen. De la misma manera, nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos conduzca. ¿Y a dónde nos va a conducir? Dice Jesús, a la verdad completa. No solo a la verdad, sino a la verdad completa. Algunas traducciones dicen a la verdad plena. ¿Qué tipo de verdad? Pues todo lo que envuelve al ser humano.
la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre nuestras relaciones. Si queremos conocer la verdad sobre algunas relaciones que tenemos que se tornan difíciles con papá, mamá, hermanos, con los mismos miembros de la comunidad, pues hemos de dejar que el Espíritu Santo nos conduzca. Pero cuando nosotros queremos conducir y conducimos mal, pues ¿qué sucede? Pues chocamos con los que no alcanzamos a conocer. Dejemos, por tanto, que el Espíritu Santo cumpla esa función y que Dios Hijo los siga y Dios Padre los siga enviando a nosotros. ¿Y qué habla del Padre en este pasaje? Dice que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá de lo mío y se los enseñará a ustedes. El Padre y el Hijo, nuevamente, habla la Sagrada Escritura que son uno solo. Como dirá en algún otro momento Jesucristo, cuando le preguntan, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ve a mí, ve al Padre, el Hijo y el Padre. La primera y segunda persona de la Santísima Trinidad son uno solo. Son uno solo y viven, como lo dirá en el capítulo 17 de San Juan, perfectamente uno, vive en la unidad. Así que con estos tres textos que hemos hablado, podemos poner una serie de principios en los que vive y es la Santísima Trinidad. Primero, el principio de distinción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Padre no es igual al Hijo, que el Hijo no es igual al Padre y que el Espíritu Santo de la misma manera no es igual a ellos. Se distinguen uno del otro y entienden esa distinción. Cada uno respeta esa distinción. No se entremezclan entre ellos, son distintas, pero son una sola sustancia. La sustancia divina, lo que los hace ser uno solo o una comunidad, una verdadera y auténtica comunidad. Son distintos, pero son uno. Entonces, estamos hablando de dos principios, distinción y unidad, que provoca que vivan eso. ¿Qué es lo que los hace uno? Su ser divino. Ellos son uno solo, pero son tres personas distintas, con una misión específica respecto a ellos, pero sobre todo respecto a nosotros. El Padre es creador, el Hijo es salvador, el Espíritu Santo es santificador. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. El Santo de Israel. Mori Plus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja. 4 veces la vitamina A de las zanahorias. 4 veces el calcio de la leche. 3 veces el potasio del plátano. 2 veces la proteína del yogur. Mori Plus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Mori Plus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Conferencia.
por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Hijos míos, yo, el rayo hermoso de la aurora, destruiré con la llama de amor de mi Inmaculado Corazón la llama de odio. El Semanario Católico Presencia lo invita a la conferencia Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, con el Padre Juan Rivas, sábado 8 de junio, 6 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Para más información, marque al teléfono 971-0557, 971-0557. En Koinonía Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonía Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Escucha Koinonía Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Nuevamente estamos aquí con ustedes en su programa Formación Comunitaria. Yo soy el Padre Gallo, Luis Alfonso Martínez Gallo, discípulo de Jesús, que con mucho gusto estoy compartiendo con ustedes este tema de formación comunitaria, haciendo una relación de la comunidad en la Santísima Trinidad y el llamado que tenemos nosotros de vivir aquí en la tierra esta experiencia comunitaria. Habíamos hablado con base a tres textos lo que es la comunidad y habíamos de la Santísima Trinidad y habíamos empezado a señalar algunos principios de los que viven ellos, principio de distinción, principio de unidad, pero también un principio de relación, cómo se relacionan ellos, cómo se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre ellos. No podemos decir otra cosa más que con San Juan cuando habla de Dios y lo define, Dios es amor. Por tanto, la relación entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo es una relación de amor. Se aman, y siempre se están amando. Los tres son en puro amor y se están siempre amando. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo es puro amor, es el fruto del amor del Padre y del Hijo, que es un espíritu de puro amor que viene a nosotros, dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que el Espíritu de Dios ha sido puesto en nuestros corazones, o el amor de Dios se nos ha dado por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Podemos experimentar el amor de Dios porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros en cuanto enviado por el Padre y el Hijo. Así que ellos compiten en amarse más. El Padre quiere amar al Hijo, el Hijo quiere amar al Padre, el Hijo quiere enviar al Espíritu Santo para transmitirnos ese amor a toda la humanidad, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O como también dice la Sagrada Escritura, que como el Padre me ama, yo los amo. Así los amo yo. ¿Y cómo lo ama el Padre? Con un amor entrañable, puro, santo, que solo quiere el bien del otro, solo lo quiere amar. Ama porque ama, ama porque es puro amor y quieren amarse entre ellos. Luego entonces, ese amor no es como a veces lo entendemos nosotros, es un amor comprometido. Ellos, valga la expresión, solo lo digo para que lo podamos entender, pues Dios, entre ellos hay un compromiso de vida, de unidad, y se aman, y
Y aunque son distintos, pues esa distinción que tienen no provoca ninguna división, sino al contrario, su misma distinción, el amor y que ellos quieren para uno, para el otro, provoca una verdadera unidad, de tal manera que viven esa plena y perfecta unidad a la que nosotros también estamos llamados. Esta relación, esto que hemos hablado así rápidamente acerca de la Santísima Trinidad, pues lo podemos aplicar también a nosotros. Si Dios, cuando nos creó, se dijo a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y como semejanza nuestra, el ideal de nosotros aquí en la tierra, aunque imperfectamente, es vivir la comunidad a ejemplo de la Santísima Trinidad. Vivir como ellos, siendo perfectamente uno. Ese es el llamado a quienes hemos sido salvados. La Lumen Gentium, es decir, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, en el número 9, dice que hemos sido salvados por Dios, por medio de Jesucristo, no aisladamente, sino para formar un pueblo. Es decir, Jesús no vino a salvarnos a este por una parte, a este por otro, aisladamente, sino viene a salvarnos a todos para que seamos su pueblo y un pueblo que refleje su imagen. A eso estamos llamados. Y ya desde el bautismo estamos llamados a eso. Sin embargo, como es muy difícil vivir la vida comunitaria en el ambiente en general, en la iglesia, necesitamos asociarnos teniendo un mismo ideal y creando diferentes comunidades. Ya el documento de Puebla, los obispos en el CELAM de 1979 habían definido que la parroquia es comunidad de comunidades y estamos llamados a vivir esa verdadera y auténtica comunidad. Entonces nos asociamos para poder vivir nuestro ser de bautizados, viviendo o intentando vivir la vida comunitaria con los mismos principios que lo vive la Santísima Trinidad: principio de distinción, de unidad, de amor, pero de amor comprometido. Voy a tratar de aplicar a estos ser de la Santísima Trinidad a nosotros que estamos llamados, toda la iglesia y particularmente los que vivimos la comunidad, a vivir esa comunidad. Primero, hemos de entender y pedirle a Dios la gracia que entendamos el principio de distinción. Yo no soy igual a mis hermanos de la comunidad. No pensamos igual, no tenemos exactamente los mismos ideales, no hablamos igual, no tenemos la misma formación. Hay muchas cosas que, gracias a Dios, nos distinguen. En la aceptación de la distinción, es decir, que soy distinto a los demás, se empieza a crear la comunidad, se empieza a crear la verdadera comunidad entre nosotros. No, aunque mis manos sean las mías, no son iguales después del tiempo. Tiene un golpe y mi dedo está ahí mal. Así pues, igual todos nosotros, aunque seamos muy similares, muy parecidos, vengamos quizá de la misma familia, somos distintos. Necesitamos, para poder vivir la vida comunitaria, entender nuestra distinción. No soy igual a mi hermano y mi hermano no voy a esperar que sea igual a mí. Es decir, él lleva su proceso de conversión, él lleva el camino que Dios está haciendo en él. Yo tengo una historia que me condiciona, él tiene otra historia que lo condiciona y va dando respuesta conforme él puede, pero vamos juntos. Vamos caminando juntos, tenemos un mismo ideal. Entonces, ¿qué es lo que nos empieza a unir? Ese principio de distinción. Entiendo y vivo que soy distinto a mi hermano y que mi hermano es distinto a mí. Y lo acepto así, como es, distinto a mí, y no le exijo que sea igual a mí. Es importante entenderlo y vivir este principio de distinción. Luego,
La Santísima Trinidad vive también el principio de unidad. ¿Y qué es lo que a la Santísima Trinidad le mantiene unida? La sustancia que ellos son, es decir, la sustancia divina. Ellos son un solo Dios que los une. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El ideal de ser, de responderle a Dios, el querer amar a Dios y responderle amando a Dios, cada quien con nuestras capacidades, dificultades, pero nos une a eso. ¿Qué es lo que me une a todos los miembros de mi comunidad? Pues el ideal que tenemos de estar siguiendo a Jesucristo, de imitar a Jesucristo, de ser uno con Él, de entregarle nuestra vida a Él. Eso es lo que nos une. Venimos de diferentes lugares, de diferente formación, de diferentes caminos, pero Dios nos ha unido y con ese mismo ideal que es Jesucristo, es decir, Dios. Si a la Santísima Trinidad lo que los une es la sustancia divina, aunque sean distintos las tres divinas personas, de la misma manera a nosotros nos une el ideal de ser seguidores de Jesucristo a la manera que Él nos pide que le sigamos. Repito, cada quien como podamos, pero entonces necesitamos acrecentar cada día ese deseo de estar siguiendo a Jesucristo, que Él sea nuestro ideal. No, nuestro ideal no es ni siquiera la comunidad, nuestro ideal no es ni siquiera la iglesia como tal, es Jesús, que es el fundamento sólido que le puede dar fuerza a la vida comunitaria. Entonces, si entendemos que somos distintos y que tenemos un ideal, pues ya vamos formando la comunidad. Tenemos un mismo ideal, somos distintos, pero vamos caminando juntos y juntos vamos aprendiendo a vivir juntos, a amarnos, a respetarnos y a imitar a Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, dice que nuestro ideal es Jesucristo, hasta que alcancemos la estatura del hombre perfecto, la madurez del hombre perfecto que es Jesús, dice el apóstol. Vamos pues nuevamente a otro corte y enseguida regresamos. Recuerden que estamos en su programa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino del cielo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes en Koinonía Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonía Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonía Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa, Yucca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonía Radio o tjcatólico.com. Yucca, Yucca, Yucca. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonía Radio. Donativos 60 pesos, niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana.
Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Hijos míos, yo, el rayo hermoso de la aurora, destruiré con la llama de amor de mi Inmaculado Corazón la llama de odio. El Semanario Católico Presencia lo invita a la conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María con el Padre Juan Rivas, sábado 8 de junio, 6 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Para más información, marque al teléfono 971-0557, 971-0557. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. Continuamos aquí en su programa Formación Comunitaria. Yo soy el Padre Gallo, Luis Alfonso Martínez Gallo, y con mucho gusto de estar con ustedes compartiendo este tema sobre la Santísima Trinidad y su relación con nosotros en la vida comunitaria. Habíamos dicho que ya en la aplicación que estamos llamados a imitar a la Santísima Trinidad y a buscar el ideal que es Jesucristo. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 que tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no tuvo ávidamente el ser igual a Dios. Aquí, esta invitación de San Pablo se convierte en, para nosotros, una forma de vida comunitaria, porque primero nos presenta el ideal. Dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Nuestro ideal, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro todo, ha de ser Jesucristo, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Pero para poder tenerlo, para poder dejar que Dios lo haga en nosotros, necesitamos imitar su proceso de anonadamiento, es decir, de irnos haciendo nada. Añade San Pablo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. ¿Qué necesito, por tanto, para hacerme uno con mis hermanos? No retener ávidamente lo que yo amo mío, desprenderme de ello, anonadarme, hacerme nada y asemejarme con los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Cuando no hago eso, cuando no me hago nada y al contrario, retengo ávidamente, orgullosamente lo que yo llamo mío, entonces cualquier roce con mis hermanos, cualquier intervención así, pues va a hacer que se dificulte la vida comunitaria, no va a ser posible. Necesitamos en esa imitación de Jesucristo ir pidiéndole que por la acción del Espíritu Santo que nos ha dado desde nuestro bautismo, irnos anonadando, haciéndonos nada. Solo así se puede construir la vida comunitaria. Luego, decíamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan de cierta manera, y decíamos que la forma de relacionarse es amarse, se están amando. De esa misma forma, nosotros, a los que Dios está llamando a vivir la vida de la comunidad eclesial, de la comunidad de alianza, pues necesitamos amarnos, amar a los hermanos. La única relación válida que hace posible la vida comunitaria es amarnos, estarnos amando unos a otros, así como son. Si los principios anteriores los entendemos e intentamos vivir lo que es la distinción y la unidad, amarnos es la forma concreta de vivir y decir que entiendo que somos distintos, que acepto que somos distintos, que acepto que tú eres distinto a mí y te acepto con tus errores, con tus aciertos, te acepto así como eres, pero también nos ayudamos juntos a caminar, a ir haciéndonos nada, a continuar permanentemente, por lo menos aquí en la tierra, nuestro proceso de conversión, que como digo muchas otras veces, este proceso de conversión no va a terminar hasta 3 días después de muerto, es decir, hasta que estemos bien muertos,
ya no haya chance de resucitar ni de levantarnos. Hemos de continuar eso amándonos. ¿Cómo construyo la comunidad? Como la construye la Santísima Trinidad entre ellos, amándose. En la medida que amo, y no entendamos amor como luego la caricatura que nos presenta el mundo de hoy. Amar juntarse, amar es esto otro. Amar es imitar a Dios, dejarnos amar por Dios. Y dejar que Él ame desde nosotros, que Él esté amando desde nosotros a los demás. Si decíamos que en el bautismo es dejar que seamos sumergidos en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, ellos se viven desde nosotros y ellos aman desde nosotros. Pero necesitamos docilidad a la acción de Dios en nosotros para que Él ame desde nosotros. Acuérdense el pasaje que leíamos en el capítulo 20 de San Juan, versículo 19, que al final, después de soplar sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo, les pone un principio necesario, una forma concreta de amarse, que es perdonen. A quienes les perdonen, les quedarán perdonados. A quienes no les perdonen sus pecados, les quedarán sin perdonar. El perdón es una actividad constante que en repetidas ocasiones vamos a estar necesariamente viviendo en la comunidad, porque nos vamos aceptando que mi hermano es diferente a mí, voy aceptando que es, y en ese camino juntos, pues más de una vez nos vamos a rozar y nos vamos a quizá ofender, pero vamos a caminar juntos, tenemos un mismo ideal, no renunciamos a ese ideal, como amándonos. Pero el amor no es nada más así, amarse. Hoy se dice amor porque quienes viven juntos sin casarse se dice que están viviendo amor libre. Pues falso, no es posible. El amor o se compromete o no es amor. El amor es auténtico amor solo cuando se compromete. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Él pactó una nueva y eterna alianza comprometiéndose con nosotros, muriendo Jesús en la cruz y derramando toda su sangre. Ahí Él pactó la nueva y eterna alianza firmándola con su sangre. Es decir, Dios nos amó hasta el extremo y pactó una alianza con nosotros, una nueva y eterna alianza. Amarnos al estilo de Dios, de la Santísima Trinidad en la comunidad, es estar dando la vida por los demás, pero también amarnos comprometidamente. De ahí que es necesario pues hacer un acto concreto de compromiso de ser parte de la comunidad, llámese compromiso de amor, promesa de oración o firma de alianza en camino o alianza solemne. La alianza tiene pues ese momento concreto del compromiso. Te amo y tanto te amo que me comprometo a caminar junto contigo y firmo mi alianza, y te digo con eso sí, con la firma de alianza le digo sí a Dios, pero también sí a cada uno de mis hermanos. Y ese compromiso tiene un rostro y un nombre, que es cada uno de los hermanos de la comunidad, todos los que son parte de, y entendiendo que mi hermano es un auténtico regalo para mí. Cada hermano de la comunidad es un verdadero regalo para mí que Dios pensó para dármelo. Nosotros, cuando damos un regalo, somos así como extraños, sobre todo cuando hacemos regalos de intercambio en diciembre. No sé por acá, por el norte del país, pero sí en el centro donde yo vivo del país, hacen regalos en los centros de trabajo y ponen cierto límite para el regalo. Y entonces las personas van a sus cajas de regalos que les han dado hace mucho, que tienen ahí como para cuando se ofrezcan. Entonces sacan algún regalo. Ah, pues este le queda bien, le voy a regalar pues este animalito, se lo voy a regalar. Pero no es porque pensé en él, sino porque para salir del paso. Dios no es así. Cuando Dios regala algo a nosotros es porque pensó en nosotros y pensó que necesitamos. Nos regala algo porque sabe que necesitamos. Por tanto, cada hermano,
como un verdadero y auténtico regalo de Dios para mí, son ese regalo que Dios pensó para mí, que yo necesito eso, que yo necesito la capacidad de mi hermano, que yo necesito su presencia, que yo necesito de caminar junto con él, aunque sea distinto a mí, aunque sea así y asá, es un regalo para mí. Algunos dirán, ay, para regalitos, Señor, no me andes dando de eso. Pues te lo dio o nos lo dio para santificarnos, para ayudarnos a crecer en nuestra propia santificación. De esta manera, pues, viviendo estos principios que hemos hablado de la Santísima Trinidad, que son personas, son distintas, aún así están unidas. La forma de relacionarse es amarse y amarse comprometidamente. Ese es el ideal comunitario al que estamos llamados. Entendiendo, Dios llama a los que Él quiere. Así lo dice Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 13. Llamó a los que Él quería para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De la misma manera, Él nos llama, así como llamó a Judas, también llamó a Pedro y llamó a Juan y llamó a Santiago para construir su iglesia, su comunidad. Así nos ha llamado todos nosotros. Pidámosle a Dios la gracia del Espíritu Santo para poderla vivir, este don a la vida comunitaria. Señor Dios nuestro, te bendecimos y te damos gracias porque tú indignamente nos has llamado a formar parte de esta comunidad de la que tú nos has regalado. Señor, danos la fuerza del Espíritu Santo, danos la capacidad o el conjunto de capacidades que tú sabes que necesitamos para poder vivir. Gracias porque tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres nuestro ideal comunitario. Amén. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, continúa con nosotros desde nuestra página en internet www.tjcatolico.com, donde estamos enlazados las 24 horas del día para todo el mundo. No pierdas nuestra sintonía. Koinonia Radio en www.tjcatolico.com. Gracias por tu compañía en esta programación católica. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Muchas gracias y Dios te bendiga. Visita nuestra página. Aliento de vida, así en la nueva creación realizada por Jesucristo, en cuanto enviado por el Padre, viene a ser el enviado y a soplar sobre nosotros ese aliento de vida, para que nosotros en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, tengamos también vida. Aquí pues se conjugan estas tres personas divinas: el Padre que envía a Jesús, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad que viene a realizar la misión del Padre, que el Padre le encomendó, y el Padre y el Hijo que envían a su vez al Espíritu Santo, que viene a ser como ese soplo de vida para que tengamos vida en Él. Y ese
esa llegada del Espíritu Santo hace posible la comunidad, hace posible que vivamos la comunidad, porque una vez que sopla sobre ellos y que reciban el Espíritu Santo, entonces les da una orden. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. En toda la vida de la iglesia, en todo el camino del ser humano, que seguimos a Dios, que seguimos lo que Dios quiere, por nuestra imperfección, cuida, enseña, vela en todo momento por nosotros. Es un verdadero padre, el padre aquí en la tierra, por muy santo que sea cualquiera de los papás aquí en la tierra, pues es imperfectamente, pero el Dios nuestro Padre es perfecto. Pero luego habla también de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo? Dice: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Aquí entonces aparece la tercera persona de la Santísima Trinidad con un nombre. Jesús le llama Espíritu Santo. Una manera de llegar mediante el soplo que Jesús realiza a sus apóstoles en ese momento. Y viene en cuanto enviado. Como el Padre me envió, también yo los envío. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el enviado del Padre y el enviado del Hijo. Es el soplo divino. Así como Dios sopló sobre el hombre una vez que lo había creado, sopló, dice el Génesis, el aliento. Formación comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Toda la vida cristiana está impregnada del sentido comunitario. En el Antiguo Testamento, las acciones salvíficas de Dios se dirigieron casi siempre al pueblo desde la vocación de Abraham. Jesús mismo, enviado como salvación del pueblo, reúne un grupo de seguidores para formarlos en común. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el padre Luis Alfonso Martínez Gallo, discípulo de Jesús. Quiero compartir con ustedes este tema dentro de la formación comunitaria, que es acerca del misterio de la Santísima Trinidad y su relación con nosotros dentro de la vida comunitaria. Para ello quiero valerme, en primer lugar, de algunas citas de la Sagrada Escritura, explicar qué, o intentar por lo menos que explicar qué es la Santísima Trinidad, puesto que es un misterio, difícilmente lo podemos abarcar totalmente, pero explicar algo y luego aplicarlo a la vida comunitaria y el llamado que tenemos a formar parte de la vida de la comunidad. Comenzamos pues poniéndonos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que tú, que has venido a nosotros por Jesucristo y en Jesucristo tu Hijo, nos sigas asistiendo con la fuerza de tu Espíritu Santo para poder vivir el llamado a ser iglesia, a ser comunidad, como tú quieres que vivamos y como tú nos has enseñado, viviendo el misterio que tú eres la Santísima Trinidad. Ilumínanos hoy, Espíritu Santo, y acompáñanos. Mamá María, guíanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, pues, comenzamos leyendo el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en los versículos 19 al 23, y le llama Padre, es decir, pensemos en toda la función que un padre aquí en la tierra puede realizar, pues la función de gobernar, de dirigir, de dar vida, de alimentar, de enseñar, de cuidar, etcétera. Pues todo eso, al llamarle padre y al invitarnos a que nosotros también le llamemos padre, nos está enseñando y mostrando a él, al Padre. Y con todo este sentido que hemos hablado de los padres aquí en la tierra, por tanto Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, a quien llamamos porque Jesús así nos lo ha revelado, Padre, es un verdadero Padre para nosotros,
provee, da vida, gobierna. Acciones humanas, constantemente vamos a tener que perdonarnos, y para perdonar solo lo podemos hacer desde el Espíritu Santo, que Jesús sopla sobre nosotros y envía del, por medio de Él mismo y su misión salvadora a nosotros para poder vivir esta vida comunitaria. Luego vamos también a leer otro texto de la Sagrada Escritura, que es Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19. Repito, Mateo 28, 18 al 19. También el contexto es: ya Jesús ha resucitado, está a punto de ascender, está con sus discípulos en el lugar en que Él los citó, y ahora les da como la última enseñanza, pero también la misión, dice la Escritura. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Por primera vez en la Sagrada